Para nosotros significa sin duda una actualización de todos los temas y comenzamos por Hacienda y los temas económicos y financieros de la Intendencia, sin perjuicio que en una conversación distendida estuvimos hablando de diferentes, de otros diferentes temas que tienen que ver con la gestión municipal, departamental. Y bueno, yo creo que hemos generado una agenda ahora de trabajo. La próxima reunión será el martes que viene a las 15:30. Vamos a tratar los temas de turismo y cultura, fundamentalmente, sin perjuicio de que el devenir de la cotidianeidad del gobierno departamental va generando siempre alguna instancia de discusión y que requieren ya empezar a comunicar y ponernos de acuerdo en las diferentes temáticas. Nosotros estamos totalmente a disposición de que esta transición se haga de la mejor forma, para bien de nosotros, que somos salientes, pero también para bien de la ciudadanía, que podemos anticipar cuestiones en la medida en que vayamos llegando a los acuerdos correspondientes. Iniciamos esta nueva etapa de la transición, muy extendida, muy amena, porque en definitiva temas que, si bien siempre hay cosas nuevas, pero en líneas generales temas que lo venimos tratando hace tiempo, una reunión positiva, en donde básicamente se trataron temas vinculados con la economía, con la situación financiera de la Intendencia de Salto, actual, a futuro, todo lo que significa en este caso la necesidad de una reestructuración, refinanciación del fideicomiso Daimam, donde también estuvo planteado la temática del presupuesto departamental, que sin duda es la ley departamental más importante y que habrá que analizarlo y empezar a darle forma, discusión de la misma. Para la semana que viene, el tema turismo, en el Salto 2030, uno de los ejes de desarrollo para el departamento es naturalmente el turismo. Nosotros a lo largo de la campaña lo fuimos planteando, estamos convencidos de que buena parte del desarrollo de Salto pasa por el turismo. En el área social quedó pendiente, en la medida en que no tuvimos presupuesto propio, el desarrollo, la implementación, la instrumentación del presupuesto participativo, que siempre ha sido un rasgo de los gobiernos frenteamplistas. Así que bueno, creo que nos vamos muy conformes. Seguiremos con esta instancia y creo que es bueno, esto le hace bien sin duda al sistema democrático de Salto. Fue una jornada ejemplar el 27, lo va a ser esta transición de cara a lo que va a ser el próximo 27 de noviembre.